Características del trabajo de investigación y estructura de la tesis profesional. Empecemos, por favor. En esta unidad vamos a analizar estos temas. Empezaremos con las características del trabajo de investigación, de fondo, de forma y el tiempo de preparación. La estructura de una tesis, los elementos preliminares de esta tesis, continuando, estimados maestros, con aspectos como el desarrollo de la investigación, las referencias. Vamos a hablar de los elementos constitutivos de los trabajos científicos, el esquema básico de investigación, introducción, desarrollo, conclusión. Vamos a estudiar en particular la referencia de el formato APA para la presentación de los trabajos de investigación. ¿Qué son las normas APA? ¿Para qué sirven las normas APA? ¿Cómo redactar textos según las normas APA? Redacción, formato de texto, cita, cita textual, contextual, cita de citas, referencias. Y bueno, esos son los puntos que vamos a estudiar. Muy bien. Ok. Características de nuestro trabajo de investigación. Ahí va características de fondo la unidad, objeto reconocible, demostración, profundidad, producto científico nuevo o diferente. Empezamos cuál le con el objeto de nuestra investigación, qué es lo que pretendemos, qué queremos demostrar, cuál es la hipótesis que estamos presentando? Es una hipótesis demostrativa, o es una hipótesis que de alguna manera vamos a hacer referencia a la creación a un nuevo paradigma. Con todo gusto regresamos la lámina anterior. Ahí va. Ahí merecía esa lámina. No, doctor, sería la primera si fuera tan amable. ¿Esta? Esa, esa. ¿Quién necesitaba de esta, mi estimada? Este es solamente el título, licenciado. Ah, sí, Muy eh, amable. Ok, sí. De todos modos, este, no me acuerdo si ya el licenciado Francisco les compartió la presentación, si no, de todos modos van a tener usted este material, ¿eh? Ah, le agradezco mucho. Muchas gracias. Sí, muy bien. Usted. Ok. Muy bien, compañeros. Ahora, ya después de tener estas características de fondo, vámonos por la forma. El lenguaje que vamos a utilizar la organización de nuestro texto, las citas, las notas, las referencias, la utilización de ediciones críticas, la extensión de nuestro trabajo de investigación. Hay que preguntar en cada una de nuestras universidades cuál es la extensión que nos piden para nuestra tesis de grado. El tiempo de preparación, pues bueno, depende de la dedicación que le administremos. Honestamente, yo le administré medio año en su totalidad, totalidad, medio año, como si fuera un trabajo. Sale, le dediqué todo ese tiempo para la elaboración de la tesis y de alguna manera se logró el objetivo. Pero bueno, algunos que se dediquen a trabajar y a desarrollar, a desarrollar su trabajo, pues bueno, el tiempo puede ir de un año a dos años de preparación en una tesis de grado. Hay algunos estudios que necesariamente son de investigación. Ello implica que no hay otra forma de titulación más que la rigurosa tesis. ¿Sale? Como por ejemplo los doctorados en Derecho de la UNAM, el doctorado en Derecho de la UNAM, que es un doctorado en investigación financiado por CONACIT. Es un tema de que... La única manera de titularse el doctorado es con una tesis de grado. ¿Muy bien? Ok. Vámonos con la estructura de la tesis. Empezamos con las preliminares, título de la tesis, agradecimientos, reconocimiento, prólogo, que es un resumen del contenido de la tesis, siglas o glosario si fuera necesario y el índice general. Les presento el siguiente trabajo. Ahí va. Muy bien. Dejen regreso al principio. Muy bien. Ahí voy, eh. Perfecto. Dejen regreso. Okay aquí está la portada de la tesis el trabajo el título de mi tesis el grado académico que se obtiene con esta tesis el tutor de la tesis el comité tutoral y la celebración de dicho examen de grado muy bien. Como mencionábamos. Bueno, esta es la autorización de la tesis y los derechos reservados para la Universidad Nacional Autónoma de México. Este, los agradecimientos. Aquí también los señalamos, muy puntuales. En este caso puse el decálogo del abogado de Eduardo J. Coutur. Empezamos con el capitulado. Capítulo 1 de los derechos fundamentales a la luz de los tribunales constitucionales. Capítulo 2, la justicia constitucional y la protección de los derechos fundamentales a la luz de la supremacía constitucional. Los tribunales constitucionales como guardianes del orden constitucional. Tercera unidad. Cuarta unidad, la suprema, la suprema Corte de Justicia de la Nación como un verdadero tribunal constitucional. Quinta unidad es de conclusiones generales, propuestas y comprobación de la hipótesis. Hice un índice de esquemas. Aquí lo pueden ver. Por unidad también hice mis esquemas correspondientes con su título. Y también hice un índice de tablas así como de gráficos. Coloqué un glosario de términos para que los conceptos quedaran pues entendidos de forma con antelación. Muy bien. Y empezamos ya con la introducción que esa la van a elaborar normalmente al concluir su trabajo de investigación, ¿eh? porque no la podrían elaborar al principio porque no la tienen desarrollada su tesis todavía. Esta introducción se hace al final de su obra. Muy bien, ok. Ahora sí empezamos el desarrollo del capítulo. Primero, regresamos. Ya vemos el tema de la introducción la síntesis del proceso de investigación, el planteamiento del problema, qué, por qué, proceso a seguir y el objetivo. Seguimos con el desarrollo de nuestra investigación, con el cuerpo de la tesis, situación de la investigación, status, cuestiones, justificación del problema y sus antecedentes, que es lo que empezamos a atacar dentro de esta tesis de grado. Ahí empezamos a desarrollar. Vamos colocando las notas al pie de página correspondientes y por ejemplo, los esquemas también señalo el objeto de ese esquema, qué es lo que está representando y en este caso señalo que la fuente es propia, que yo estoy que yo estoy dando la interpretación a este esquema. Si el esquema lo tomara de otro autor entonces tendría que te poner la referencia como nota al pie de página para indicar el autor del cual yo tomo esa referencia. Muy bien. Seguimos. Todos los esquemas tratan de explicar un contenido en particular. Ahí va. Más esquemas. Ok. Muy bien. Sobre esta tesis, estimados amigos, eh, hicimos una cuestión muy particular. En cada una de las unidades tratamos de mostrar la hipótesis por lo que respecta a cada unidad. Por lo menos parcialmente tratamos de justificar nuestra tesis de grado. Ahí va. Déjenla adelante un poquito para que lo vean. Ahí voy, ¿eh? Ya me brinco mucho. Ahí voy. Eh. Muy bien. Ok. Seguimos con la primera unidad. Y ahora aquí voy. Eh. Vean. Empezamos con el tema de la hipótesis. Aquí está, conclusiones capitulares y comprobaciones de la hipótesis por unidad. Entonces empecé a demostrar mi variable de la hipótesis, por lo menos por lo que respectaba a esta unidad. La desarrollé, iniciamos la unidad número 2. Y así seguimos, ¿vale? Muy bien. Continuamos y vemos la estructura de la tesis desarrollo de la investigación, revisión bibliográfica, ubicación del problema, fundamentos de la investigación, formulación de la hipótesis con sus variables, interpretación de los datos, contrastación y confirmación de los datos que estamos poniendo a estudio. Recuerden que es muy importante, compañeros, tomar estas referencias porque son bases sustantivas para nuestro trabajo de investigación. A lo largo de mi tesis, desarrollamos todos estos supuestos que se están comentando en esta exposición. Vamos a ir desarrollando nuestras referencias, notas de pie de página, hacemos nuestras citas, colocamos nuestros esquemas. Por ejemplo, esta es una, esta es una cita que, de la, de, que, agrega, que agrega un texto que es complementaria. Si se fijan, es todo un desarrollo sobre un tema en particular. Muy bien, aquí lo voy señalando. Muy bien. Seguimos. Si se fijan, llevamos una secuencia numérica en relación a las notas al pie de página. Muy bien. Al final, estimados amigos, van a darse cuenta al final que señalamos las distintas fuentes bibliográficas, hemerográficas, videográficas y demás. Que utilizamos en el trabajo de investigación. Lo vamos redactando. Ahí está. ¿Sale? Distingo entre referencias bibliográficas, referencias hemerográficas, referencias en, en sitios web. Todo se menciona aquí y distintas legislaciones que estamos consultando. Ahí están las fuentes electrónicas y las leyes que estamos agregando en este punto en particular. Muy bien, ok, muy bien. Continuamos con nuestra exposición, estimados amigos, y vamos a ver. Muy bien, ok. Porque no se ve, hay okay. que. Ahora, bien. Conclusiones, el objeto de la investigación, resultado de la investigación, confirmación de la tesis, objeto logrado, recomendaciones, referencias, notas bibliográficas, bibliografía, apéndices, tablas, gráficos, anexos. El último capítulo de su trabajo de investigación va a ser en referencia, estimados amigos. A capítulo conclusivo. Y de alguna manera vienen las conclusiones. Ahí va. Muy bien. Bueno, empezar. Miren, aquí tenemos el capítulo final. Si se fijan, este capítulo es de comprobación de hipótesis y de propuestas legislativas. Empezamos este artículo señalando la necesidad de hacer reformas a la Constitución y a distintos otros ordenamientos jurídicos para proponer y hacer práctico nuestra propuesta eh, sobre, en este caso, proponía que la Corte se convirtiera en un verdadero tribunal constitucional. Este es mi capítulo quinto, que es un capítulo conclusivo. Y si se fijan, ahorita van a ver bien, ¿eh? Ahí va, conclusiones. Conclusiones generales, propuestas y comprobación de hipótesis. Conclusiones del capítulo 1. Ahí va. Capítulo 2. Ahí van sus conclusiones. Capítulo 3. Conclusiones. Capítulo cuarto, Conclusiones. Propuestas. Reformas a la Constitución. Texto actual, texto modificado. Ahí está. Test, texto actual, texto modificado. Texto actual, texto modificado. Texto actual, texto modificado. Ahí está. Texto que se adiciona. Texto actual, texto modificado. ¿Vale? Le jugamos al legislador, compañeros. Texto actual, texto modificado, texto actual, texto modificado. Propuestas de modificación a otras leyes, en este caso la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahí va. Comprobación de nuestra hipótesis. Variables dependientes, formas de comprobación. Variable independiente, forma de comprobación. Comprobación de, sus, de la hipótesis en su aspecto positivo. Construimos allí un silogismo jurídico. ¿Sale? Luego, entonces, comprobación en un aspecto negativo y la bibliografía. ¿Sale? Solamente para que vea, tengan una noción general de cómo se va desarrollando el trabajo de investigación. Ahí va. Con todo gusto, también le voy a compartir este trabajo académico al licenciado Francisco para que también lo tengan y sirva como material de complemento, ¿vale? Muy bien. Tenemos la parte protocolaria que tenemos que cumplir con nuestro proceso de, de investigación: nuestra portada y nuestra contraportada, que no va numerada. La autorización de la tesis, las dedicatorias agradecimientos, resumen, introducción y planteamiento del problema. Va a ser la parte protocolaria en la cual vamos a numerar, pero con números romanos. Y empezamos con la parte expositiva. ¿Sale? Con la introducción, el índice paginado, planteamiento del problema, fundamentos teóricos y metodológicos marco teórico-epistemológico y empírico referencial análisis comparativo análisis específico aplicación de experimentación de caso resultados de comprobación bibliografía conclusiones y anexos lleva numeración arábiga muy bien vamos bien compañeros se va se va entendiendo ¿Cómo? ¿Dudas sobre el trabajo? Bien, seguimos. Elementos introductorios. La portada, dedicatoria, prólogo, agradecimientos e introducción. Ahí está la referencia. Ahí está mi primera parte. Mi portada. ¿Sale? Mis agradecimientos. Muy bien. Mi capitulado. Y la. Bueno, en este caso le colocamos un glosario de términos. Y después de esto llegamos a la introducción. Muy bien. Ahí va. Cómo se viene desarrollando hasta la introducción. Seguimos y tenemos un cuerpo del trabajo con las unidades que abarcan nuestro trabajo académico y llegamos a los elementos finales con conclusión, recomendación, apéndice, anexos, bibliografía, índice de nombres y cuadros, índice general. ¿Comentarios, compañeros, dudas? ¿Se entiende? Sí, maestro, todo bien. Sí, muy bien. Sí, doctor, gracias. Ok. Raúl, mi estimado maestro Raúl, te escuchamos, por favor. Gracias, licenciado. Eh, hoy he iniciado una pregunta nada más. Mira, eh, todo esto me va quedando muy claro, muy bien explicado, de, por decirlo así, de la estructura. Ya ves que se ha hablado, por ejemplo, del tema, de la hipótesis, variable dependiente, de todo eso, ¿no? Ajá. Pero ahorita que tú nos compartiste eh, tu, tu trabajo de investigación y es la duda que yo tengo. Por ejemplo, toda esa parte que se hace, digámoslo, queda en borrador, porque yo la verdad nunca lo he visto impreso o así en un trabajo ya. Bueno, la ¿tú? verdad es que al principio, mientras tu comité tutoral te ah. revisa tu trabajo de investigación, llevas borrador y normalmente ah. te van haciendo las correcciones que sean necesarias o pertinentes. Te hacen recomendaciones y queda en ti si las tomas o no, si las si hacen los cambios o no, o tomas en cuenta las observaciones. Normalmente le voy a decir que hay que tomarlas en consideración porque al final de cuentas el comité es el que nos va a dar su voto particular para nuestro examen de grado. Sí, sí, es correcto. Pero, pero a lo que yo voy es esto, a lo que, a la experiencia que, que a la poca experiencia que tengo, yo veo que eh, ya sea que ocupes cualquier método, cualquier técnica siempre va a ser influenciada por el, por el instituto, por la escuela. A, a lo que yo voy es esto, mira, independientemente de eso, por ejemplo, ¿qué es lo correcto? Por ejemplo, se habla de un tema, se habla de una hipótesis, se habla de, una, de, un, de un problema, de una propuesta o solución al problema, se habla de una variable dependiente, variable independiente, ¿no? Pero yo, al, mi pregunta es esta, en la estructura, por ejemplo, ya cuando yo lo, lo, bueno, ahorita ya no se imprime, ¿no? Pero en mis tiempos se imprimía y se empastaba. Entonces yo nunca he visto en una tesis que venga así impresa esa parte, que diga, por ejemplo, hipótesis, variable ah. dependiente. A eso es a lo que voy. O sea, ¿eso no va impreso? O sea, ¿lo usamos así como, como guía, como un andamiaje nada más y al final ya no lo, no lo imprimimos, por decirlo así? Mire, la tesis que normalmente usted entrega al, al sínodo sí lleva estos elementos, los que mencionó usted con antelación los que son para la universidad, así como se los estoy indicando, usted lo va a imprimir así, con todo. O sea, voy a así imprimir, como, por ejemplo, la hipótesis, una la, obra que tenga variable independiente, variable independiente, así. No, o sea, usted, usted, esto viene así, mire, su portada, su contraportada, su autorización, dedicatorias, agradecimientos, resumen, eh, eh, esos temas que usted me menciona, no es que venga un título que diga Hipótesis, variables, no. O sea, yo lo que recomiendo como, como capítulo conclusivo, que sí acredite sus hipótesis, que sí acredite sus variables, porque al final de cuentas es su trabajo de investigación. A lo que voy, usted podría no abordarlo con ese título, ¿sale? Pero al final de cuentas podría dejar usted la investigación muy abierta y no cierra ningún cabo. Los deja todos abiertos. No concluye en ningún tema en particular. En este punto le recomiendo que hagas las conclusiones en relación a su trabajo de investigación. Si puede por unidad, hágalo, es preferible. Y si no, también hágalo al final. Haga una conclusión general de su proyecto de investigación. Ok, entonces, en conclusión, no lleva esos títulos, o sea, no lleva esa información impresa. Lo que es la hipótesis sí. variable. O sea, sí la lleva, pero usted la desarrolla en sus conclusiones. O sea, en ah, sus okay. conclusiones usted le pone que se comprobó su hipótesis, que se refutó, que no se acreditó, que la comprobó de acuerdo a estos elementos. Eso usted lo va a hacer en sus, en su ah, capítulo okay. conclusivo. Pero no va a llevar así como quien dice a ver que dice introducción, y después digamos que diga, no sé, el, hipótesis. El no, eso no. No, eso sí no. Ok, ya nomás al final yo concluyo si se cumplió o si no se cumplió la hipótesis, ¿no? Y presente los elementos que, que justifiquen que sea acreditó su hipótesis, ¿no? Ok, perfecto nuestro gracias. A sus órdenes. Muy bien. Bueno, este es nuestro cuerpo de trabajo. La introducción, la presentación de nuestra investigación se desarrolla al final de nuestra tesis de grado. Tenemos el desarrollo... Análisis de la información y los capítulos y subcapítulos de nuestro trabajo, así como la conclusión. Aquí, mi estimado maestro Raúl, usted va a señalar el tema de la exposición de los resultados y el logro de su investigación. Aquí va a acreditar usted sus hipótesis y sus variables dependientes e independientes. Ok, perfecto, maestro. ¿Está bien? Ok. El tema. De la, el formato APA de presentación de trabajos escritos va a mencionar lo siguiente: estos son los espacios que usted tiene que respetar entre los márgenes: margen izquierdo, margen derecho, margen superior, margen inferior. El tipo de papel es tamaño carta, tipo de letra, arial. O Times New Roman a 12 puntos con interlineado de espacio de 2, sin espacios entre párrafos. Vamos a agregar alineado izquierdo sin justificar, margen de 2.5, sangría cinco espacios en la primera línea de cada párrafo. Esto significaría lo siguiente. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Esto significaría que si este es mi trabajo de investigación, debo dejar un margen cuando iniciamos un párrafo y aquí continuamos. ¿Sale? Ahí voy. Así le continuamos. ¿Vale? Muy bien. Mi estimado Raúl, no sé si es una pregunta del anterior o lo escuchamos con otra interrogante. Paso no, solo. sí, maestro, no. gracias. Es una pregunta. Mire, ahorita que comentó lo del, de que va a la, a la izquierda y sin justificar, sí, eh, comparto yo la idea con usted porque así lo señala el APA, sí, Ajá. pero haga de cuenta que en mi, en mi institución lo piden justificado, bajo el argumento de que se ve más bonito. Ahí aplico lo que usted dice, que me apego a lo que dice el sinodal. Sí. Y, y normalmente lo que va a hacer muchas veces la, el propio programa eh, Office es el que va a justificar, pero va a tratar de alinear el texto para que quede así fluidito, ¿no? Es decir, va a tratar de que si tenemos aquí pocas letras, lo que va a hacer es que va a tratar de que justifiquemos el texto, ya sea que esta la subamos en otro. O en su, en su caso el sistema en automático modifica el texto para que quede bien alineado. El tema de la sangría es cuando usted inicia el desarrollo de un párrafo y entonces ahí dejamos la sangría para continuar con el desarrollo de nuestro texto, pero respetando esa sangría. Pero sí, en este caso, ni pelearnos. Hay que, hay que justificarlo porque muchas veces así nos los pide nuestra universidad por el tema de estética, ¿no? Sí, es correcto. Ok, maestro. Gracias. Sí, esas órdenes. Muy bien. Seguimos. Y ahora vamos a ver lo siguiente: las normas APA de la American Psychological Association nos habla sobre la elaboración de los trabajos escritos y normalmente es el método más utilizado en las ciencias sociales. Esto nos va a servir para la unificación de criterios en el tema de la investigación de nuestra tesis, de nuestro trabajo de investigación. ¿Sale? En general son estos puntos. Vamos a revisar a grosso modo. Lo que contiene nuestras normas Zapa, la redacción. Normalmente los textos se van a redactar en tercera persona del singular y también podemos hacerlo en infinitivo. ¿Sale? Por ejemplo, los autores consideran o se considera. La redacción es un poco impersonal. Debe de se debe evitar usar pronombres adjetivos. Y o específicos para los sexos. Por eso es mejor manejar un lenguaje mucho más neutral y en tercera persona del singular y en modo del infinitivo. El formato del texto. Vamos a ver que es interlineado, doble en todo el texto. La fuente es Arial o Times New Roman. El encabezado se usan en tres niveles. Si tenemos Título principal, título secundario y un título terciario. Vamos a hacer esto, ¿eh? El título principal es en negrita y centrado. El título secundario es exclusivo, es eh, escrito en cursiva y al margen izquierdo. Y el título terciario en cursiva, pero con el texto continuado en la misma línea. Ahí ponemos un ejemplo. Ahí voy, ¿eh? Ahí va. Título principal. Norma Zapa. Título secundario. Formato de texto. Título terciario. Se utilizan tres niveles de títulos. Ahí está. Vemos en el caso de que tengamos tres títulos, ¿cómo los vamos a señalar? Sí, compañeros. Muy bien. Sí, ok, seguimos. Formato del texto: números arábicos en la esquina superior de la derecha de todas las páginas. Y si son dedicatorias, es la portada, no, la portada no lleva números. Si son dedicatorias, si es eh, la hipótesis, si es nuestro temario. Vamos a colocar números romanos. Sangría, media pulgada al inicio de todos los párrafos, menos en un resumen. Alineación a la izquierda, como nos dice el maestro Raúl, justificado por cuestiones estéticas. Márgenes, una pulgada, 2.54. Muy bien. Empezamos con las citas, modelo APA. ahí va. En un trabajo debemos citar los autores, ¿sale? En los cuales nos hemos basado para realizar nuestro trabajo y darle el crédito que le corresponde a dicho autor, ¿sale? El formato que sugieren las ciencias sociales es el APA. Vamos a utilizar el apellido del autor seguido del año de la publicación. Ahí va. Formato. Editor AA, editor BB. Son editores. Los ponemos en, entre, con, entre paréntesis. El año de la publicación, el título del libro, el lugar de la publicación. Y la casa editorial que imprime nuestro trabajo. Tenemos otro caso. Gibbs G. T y Han L.N. Ambos son editores. El año de la obra es 1991. La obra se llama Children of Color Psychological Interventions with Minority Young. La ciudad de edición es. San José, San Francisco, California. Y la editorial es Josey Vas. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok. Ahí va. Tipos de cita: cita textual. Señalábamos que es la frase dicha por otro personaje dentro de este discurso, dentro, dentro de nuestro trabajo de investigación. Ahí va la cita textual. Abrimos comillas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM recomienda que esto se haga en cursivas. Muy bien. Ok, bien, seguimos. Cita, contextual. Un resumen breve de una parte de la obra o de toda ella con las ideas principales del autor. Se coloca cinco millas como continuación del renglón del texto que se está exponiendo. Ahí va. La teoría revolucionaria sobre la inteligencia emocional ha hecho tambalear a muchos conceptos de la psicología. Goleman, 1995. Muy bien, compañeros. Ok, y tenemos el otro modelo que habla de cita de citas. Ahí va. Sirve para parafrasear y escribir. En palabras propias se resume la idea o la cita que agregamos en nuestro texto. Ponemos, por ejemplo, como se cita en nombre del autor, año de publicación y la página donde se encuentra el contenido. Ahí va. Este es un ejemplo de una cita que señaló Green. Es decir, no lo cito yo, lo hace el propio Green. Como se cita en Green 2002. Muy bien. Ok. Vemos las referencias. Ahorita nos va a quedar más claro cuando veamos algunas, algunos cuadros comparativos. La referencia se, se cita en el texto en una lista final de nuestro trabajo, en la cual se verifica cuidadosamente todas estas referencias que están señaladas. La ortografía de los nombres, los autores, las fechas dadas en el texto hacen indicación a esta referencia. Tenemos al autor, tenemos la fecha de publicación, el título, esta información la tuvimos en línea, el lugar de la publicación, la editorial y la disposición que la podemos consultar desde tal sitio web. ¿Muy bien? Ok. Vamos a ver las notas al pie de página. Pero atentos, va a haber variaciones importantes. Por ejemplo, ahí va, cuando hacemos referencia a un solo autor, Kelsen Hans, la obra es Teoría Pura del Derecho, la edición es la... Tercera, ¿sale? Es una traducción que nos presenta don Eduardo García Maínez, la ciudad de edición, la editorial, el año y el número de página. Ahora vean cómo cambia si citamos dos autores. Primera, actor, autor, Carpizo Jorge. Segundo, Baladés Diego. El título de nuestra obra, El voto de los mexicanos en el extranjero, se publicó en, la, en México, en la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, página 120. ¿Sale? Ahora vemos la referencia con más de dos autores. Castro Medina, Ana L. y otros. El, la obra se llama Accidentes del, de tránsito terrestre, estudios sí, sobre es peritaje. Mande. Mande. Perdón. Ok. México, Editorial Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, mil novecientos noventa y ocho, página 153 cincuenta y tres. ¿Algún comentario sobre este punto, compañeros? ¿Alguna duda? Los escucho. ¿No? Maestro, este. Entonces, cuando es un libro con más de dos autores, se abrevian se los otros dos, ¿verdad? Sí, hay que poner ya et al. Así todos los autores que usted tenga. Ah, muy bien. Perfecto. Y los otros, et i, et es i y, y alter serían los otros. Muy bien, sí, maestro, gracias. Muy bien. Si hacemos referencia a una obra con varios tomos. Maestro, pero una pregunta. Ahí en su ejemplo está poniendo el nombre de Ana L. Y et al. Eso ya abarcaríamos si fueran tres o más. O sea, a partir de, de dos sería la, la escritura correcta. Y et al. Para hablar de los otros autores. Y demás autores, ¿no? Si fueran dos, como usted lo dice, maestro. Así lo colocaríamos como vemos en el caso de, Carp de Carpizo Jorge y Baladez Diego. Muy bien. Ok, siguiente. Referencia de una obra con varios tomos. Autor García Ramírez Sergio. La obra es Comentario al artículo 20 Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada. Decimotercera edición, lugar de edición México, Editorial Porrúa y la UNAM del Instituto de Investigaciones Jurídicas, año 1998. Ahora sí, el tomo 1, la página 239 a la 266. Aquí está la característica de agregar nuestro respectivo tomo. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Sí, maestro, todo bien. Ok. Vemos a una obra que aparece en una obra colectiva. Es decir, a esto le llamamos antologías. Ahí va. El autor del ensayo es Polo Antonio. El título de su ensayo es El nuevo Derecho de la Economía. ¿Dónde lo ubicamos? Seguimos adelante en esto. En la antología sobre estudios de derecho económico. La ciudad de edición, la editorial, el año de edición y el número de páginas. ¿Muy bien? Sí, compañeros. Ok, ahora vámonos a una obra que tiene un coordinador. Ahí va. Kaplan Marcos, coordinador. La obra es Revolución tecnológica y Estado de Derecho. Es un tomo cuarto de la obra el cual abarca el tema de ciencia, estado y derecho en la tercera revolución. La ciudad es México. La editorial es Pemex y UNAM y el Instituto, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El año es 1993. Y la página es la número 137. Quedó claro el tema de... Obras en las cuales existe un coordinador. Ok. Una obra donde el autor de alguna manera aparezca como coordinador, compilador o editor. Ahí va. El autor es Loredo Gil Adolfo. Su tema es Naturaleza Jurídica del Derecho de Autor. Esto lo encontramos citado en la obra de Barça Ramírez Manuel que es una compilación sobre estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina. La Ciudad de Edición, México. En este caso, la editorial es la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La página, el, número, el año de edición 1998. Las páginas... 129, perdón, página 19 y 29. Ahí está. ¿Muy bien? ¿Comentarios? Sí, maestro. Sí. En esta obra se supone que Loredo Giladolfo citó a Becerra Ramírez Manuel. Es al revés. O sea, a ver, Ajá. usted está citando a Loredo Giladolfo. El ensayo que usted está citando es Naturaleza Jurídica del Derecho de Autor. Pero como tal, ¿usted de dónde obtuvo esta información? Lo obtuvo de la obra en compilación llamada Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina. ¿Quién es el compilador? Manuel Becerra Ramírez. Manuel Becerra Ramírez. Muy bien. ¿Sale? Perfecto. Entonces, Perfecto. entonces sí le quedó claro que Lorendo Gil es el autor que usted está consultando, pero agregamos de dónde tomamos esta información, este ensayo. Claro, sí, maestro. ¿Sí? ¿Vamos bien, maestros? Bien. Sí, muy bien. Seguimos. Citas hemerográficas. ¿Sale? También vamos a hablar de citas jurisprudenciales y documentos publicados en internet. Empezamos con la hemerográfica. El autor. El título de nuestra obra. Lo localizamos en el Boletín Mexicano Derecho Comparado. La ciudad de edición. Es una nueva serie de tal año, tal número, publicada de enero a agosto de 1977 y las páginas que se están consultando. ¿Sale? Todo esto para localizar mi revista, la cita jurisprudencial, así como nos va a arrojar el semanario judicial ese número. Vamos a agregar su ubicación, que es en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, la época de la corte, ¿sale? El tomo que estamos consultando, abril de 2003, página 1020. En el caso de que hagamos la consulta directamente en libro, si la hacemos electrónica, vamos a poner el número de referencia que nos arroja directamente el, el semanario judicial de la federación para agregar nuestra cita jurisprudencial. Si hacemos una consulta de libros en Internet, agregamos Haber Peter, el tema es el Estado Constitucional Europeo, lo localizamos en la revista Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, lugar de edición México, el número de revista es la número 2, de enero a junio de 2000, y el link de, de, de donde obtuvimos dicha información. Aquí omití agregar algo, compañeros. Entre paréntesis, agreguen. la fecha de la consulta, porque muy probablemente cuando alguno de sus lectores lo revise, posiblemente ya habrán dado de baja dicho link. Por eso para que quede la certeza de cuando esta búsqueda se encontraba todavía disponible. Muy bien compañeros, vamos bien. Muy bien doctor. ¿Sí? Muy bien. Demos un segundito, déjame sirvo un poquito de agua que me, se me seca un poquito la garganta, démos un segundo, ¿eh? Muy bien. Ahí voy, ¿eh? Bien. Eh, vamos a ver cómo hacemos en el caso de segundas y posteriores referencias a una obra. Vamos a poner este ejemplo. Ahí va. ¿Dónde dejé mi pluma? Aquí voy. Ahí va. Por ejemplo, vemos citado a Barajas Montes de Oca, Santiago, con su obra. Aportaciones jurídicas a la sociología del, de, del trabajo. La editorial es, es Ciudad de Edición México, editorial Porrua Yunam, 1984. Las páginas que se están consultando son de la 24 a la 28. De ese mismo autor, verificamos la nueva estructura del mercado laboral. Lo ubicamos dentro del Boletín Mexicano de Derecho Comparado. La Ciudad de Ediciones México es una nueva serie. En este caso es una cita hemerográfica. El año, el número, su publicación de enero-abril de 1998 y la página 37. Si la cita que hacemos hace referencia a la misma obra y la misma página, colocamos. Idem, ¿sale? Se entendió, compañeros, es la referencia inmediata dentro de la misma página. Ahora bien, si fuera la misma obra pero no la misma página, colocamos idem y el número de página. ¿Se entendió esto, compañeros? Ok. Ahora vemos el siguiente ejemplo. Los autores son Carpizo Jorge y Valadez Diego. La obra se llama El voto de los mexicanos en el extranjero. La ciudad de edición es México. La editorial es la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas el año 1998 la página número 120 muy bien ok si se fijan ya no tenemos una cita continua sino es una cita cruzada o discontinua seguimos con los, con el autor Barajas Montes de Oca ahora como seguimos en la misma referencia, colocamos su obra, no con el título completo, sino por lo menos las tres primeras palabras, puntos suspensivos. Aquí omití señalar que no es sit, es op sit. Op sit. Y página 55. Siguiente punto. Lo mismo. Barajas Montes de Oca, Santiago. La obra Aportaciones Jurídicas. Tres puntos. Obsit. Página 543. Muy bien. Como no es continua, seguimos con Carpizo, Jorge y Valadez Diego. Con la obra citada. La página número. 88. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? ¿Tenemos alguna duda sobre esto? ¿No? Ok. No. Algunas abreviaturas que es importante colocar en nuestros trabajos de investigación. Por ejemplo, sobre todo en estas referencias. Si es una idea que queremos confrontar, vamos a colocar confrontese con y ya ponemos el nombre del autor. ¿Sale? Para hacer una confrontación con dicho autor. Si hacemos referencia a los compiladores, como lo vimos con antelación, entre paréntesis agregamos compilador o compiladores, coordinador o coordinadores, editor, editores. O también cuando tenemos más de dos autores que colocamos et al, que significaría y otros. ¿Sale? Si consultamos el final de una obra, le por lo que lo colocamos infine. ¿Sale? Si son números de revistas, es num o en el caso de más de un número ponemos nums sale si es una página colocamos una letra p si son dos páginas es pp muy bien sí bien ahí va eh, pasin eh, significa que en varias partes de la obra eh, señala la expresión o señala el texto que estoy agregando a mi documento. Si no tenemos años de publicación, S.A. Si no tenemos editorial, S.E. Si no hay fecha de edición, S.F. Si no hay lugar de impresión, S.L.I. Si no hay pide imprenta, S.P.I. Si son varios tomos que estamos consultando, SS. Siguientes. ¿Tomo? ¿Es un tomo? ¿Son varios tomos? ¿Volumen? ¿Es un, vol es un, es un volumen del libro o son varios volúmenes? Muy bien. Vamos bien hasta aquí, compañeros. Bien, doctor. el eh, Doctor, ¿Sí? una pregunta. ¿Sí? Este, Cuando se citan no los somos Igual y, y, y se citan nada más dos tomos y después se le pone esa abreviatura de SS siguientes. O lo, lo, para lo no vas... citar todos los, todos los tomos, o cómo se haría, doctor. ¿Qué tomos está utilizando usted? Eh, por ejemplo, que se estén utilizando tres tomos. ¿De cuántos? ¿De diez? De diez, ajá. Ok, entonces, si nada más está consultando tres tomos, son los que va a hacer referencia. Si hay más tomos para evitar señalar tomo uno, dos, tres, cuatro, cinco, le ponemos uno, dos, tres y ahora sí, eh, los, los siguientes. De acuerdo, doctor, gracias. Sí, en este caso nada más usted va a señalar los libros que usted está consultando. Si la obra contiene 10 tomos, pero usted solamente consulta uno o dos, son los que vamos a agregar. Muy bien. Ok. ¿Qué es una cita bibliográfica? De forma abreviada hacemos referencia a un texto, a un libro, le damos reconocimiento a ese autor. Puede ser que la insertemos entre paréntesis como en el modelo Chicago, que se complementa con una referencia final que sería el modelo este, APA, o al final del capítulo, en el caso de Chicago, y al final de todo el texto. Muy bien. Ok. ¿Por qué citamos? Uno, reconocemos al autor y le damos crédito a su trabajo. Dos, para evitar plagio. Tres, Identificar las publicaciones del que del que fue tomado el tema o la idea referenciada. Cuatro. Buscar fuentes de información citadas en el trabajo. Cinco. Esto otorga un marco teórico a mi trabajo de investigación y le da una fortaleza científica. Seis. Se une el trabajo con otro anterior. En relación a estas notas siete facilita la localización de documentos o de varios recursos como catálogos, bibliotecas, librerías, bases de datos o documentos electrónicos. Muchos llegan al punto, compañeros, de colocar inclusive la biblioteca y colocar este el número de localización dentro de la biblioteca para que todavía no sea un trabajo mucho más sencillo, ¿eh? Muy bien. Ok. Lo que va a citarse, ¿qué se va a citar? Opiniones, ideas, teorías de otras personas, datos estadísticos, geográficos, imágenes que sean de conocimiento público. Y de cualquier referencia a palabras o de otras personas, parafraseo de las palabras de otra persona. Muy bien. Seguimos. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Sirven para el tema de la recopilación de información obtenida en libros, revistas, artículos, bases de datos, sitios web entrevistas. Esto va a ayudar a permitir la identificación de nuestro trabajo de investigación. Tipos de referencia. Voy a mencionar tres nada más. APA, modelo Chicago y modelo Harvard. ¿Listos? Muy bien. Ahí va. Datos que se necesitan buscar de un documento. De estas citas, perdón. El autor, fecha y título, lugar de edición, si es electrónica el URL, las páginas y el formato. ¿Está permitido en un trabajo de investigación? Incluir breves fragmentos del de un texto ajeno, pero como no es propio, lo voy a entrecomillar, diferen diferenciando de lo que es mi aportación y de lo que me está dando otro autor. Se permite hacer una copia a una obra únicamente con fines de estudio. No está permitido insertar textos o datos ajenos sin hacer la entrecomilla correspondiente. No está permitido incluir imágenes o gráficos sin citar la procedencia, aunque sean con fines decorativos y no informativos. Hay que señalar quién es el autor y de dónde obtuvimos dicha Imagen. ¿Está claro, compañeros? Ok, seguimos. Está permitido reseñar, comentar, criticar, resumir, parafrasear, aludir información ajena siempre y cuando hagamos la cita y la referencia al pie de página correspondiente. ¿No está permitido? Copiar texto ajeno haciendo pequeños cambios y eh, al lenguaje con la finalidad de disimular. Esto es plagio. A veces tenemos un texto que copiamos y pegamos y creemos que así vamos a engañar al sistema. ¿Qué hacemos sobre ese texto? Cambiamos palabras al principio, palabras en medio, palabras al final y lo hacemos como propio. A esto se le conoce como plagio. Raúl, te escuchamos, por favor. Bueno, disculpe, maestro, que me interrumpa. Nada más una, una pregunta, yo tengo una duda. Este, mire, por ejemplo, yo leí un libro de un autor que, pues, hizo bestseller en New York tan, y más de un millón de copias vendidas, ¿no? Yo, en lo personal, critiqué ese, ese libro, ¿no? Ese autor. No sé si se puede hacer, yo lo he querido hacer porque tengo la intención de de escribir un libro, pero todavía no llevo a, pues, a ser escritor, ¿no? Por ejemplo, ese libro que le comento, ha de cuenta que traía yo creo que como 500 citas. O sea, prácticamente eran puras citas. ¿Se puede hacer eso? ha de cuenta que lo único que hizo, usó a lo mejor una oración o una frase para irlas hilando, ¿no? Pero eso sí, las citó todas, ¿eh? O sea, todas venían bien citadas. Pero tenía como 500 citas. ¿Es, ¿Eso se puede hacer? A ver, a ver. Y aquí quiero, quiero que lleguemos a un tema de honestidad, mis estimados amigos. ¿Han revisado cualquier obra de, de Derecho, no clásica, sino contemporánea, de Editorial Oxford, de McGraw Hill, de Porrúa y demás? ¿Han visto lo que hacen los autores de Derecho normalmente sobre un tema en particular? Por ejemplo, ¿qué hace alguien que escribe sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales? Honestamente, ¿qué es lo que hace? Transcribe el código a la ley. Lo que hace es esto. Aquí está el código, transcribo el artículo y hago un pequeñísimo comentario. ¿Sale? Si bien me va, hago un desarrollo un poquito más amplio. Pero otra vez, coloco el texto literal. Y hago un pequeño comentario. Y así me la paso con toda la ley. Hay algunos autores que te citan como 10 autores con 10 conceptos sobre tu tema y al final te dicen, y en conclusión, considero que el concepto es este. O sea, todos esos autores, ¿para qué les sirvieron? Solamente para justificar cuál es el concepto que, es, que este autor defiende. No hay límites de citas. Lo que yo le diría que ese trabajo que usted menciona como best seller, con tantas citas, y a lo mejor no sé si, si de alguna manera este autor no ataque ningún tema de fondo, sino se la viva solamente en citar a los autores, pues bueno, mientras les dé la referencia bibliográfica, eso, eso es correcto, ¿no? Uh -huh. si, si tomara la información como propia, ahí es donde estaría cometiendo plagio. No, como, no, en el, digo, no, no. como en el caso, recuerda del, de la, del tema de la tesis de Enrique Peña Nieto. Sí, como no? O sea que decían que literalmente habían como 100 cuartillas que no tenían ninguna referencia bibliográfica, ¿no? Que no, no tenían ninguna nota. Esto, al contrario, ¿no? Afectaba su aparato teórico, lo afectaba totalmente. Porque de alguna manera no soportaba su trabajo de investigación en base a obra científica. Y esto, pues de alguna manera también es contraproducente. Hay un dicho que dice: ni tanto que queme al santo, ni y tanto santo que. que queme. No, no. Ok, gracias, Maestro. Muy bien. Seguimos. Gracias. Sí, a sus órdenes. Entonces, no hay que copiar. Ahorita con el tema del Internet, se copia y se hacen pequeños cambios si bien nos va. Porque en el peor de los casos, se copia y se deja literal así como está, ¿verdad? También no se vale lo siguiente, no hay que ser flojitos. Comprar, encargar o pedir trabajos de estudio y luego vamos a firmar como autores. Hay un autor de derecho muy, muy famoso que se dice que le deja sus trabajos de investigación a sus alumnos. Los alumnos investigan, los alumnos elaboran los trabajos y este profesor elige entre los mejores trabajos para incluirlos dentro de su trabajo de investigación. Y luego ni siquiera le da una referencia. Muy bien. Yo me acuerdo que hace algún tiempo, como unos cuatro años, hice un esquema para una, un autor que escribió una, una obra sobre teoría del, 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 del derecho. Entonces le hice un esquema que él me pidió, así en buena lit, Este me dijo que le iba a ocupar para su obra, y cuando consulto la obra dije: Bueno, ojalá me haya citado que elaboré yo el esquema, ¿no? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué se imaginan? No, no me citó. lo no, no no hizo como propio. Se si lo hizo, utilizó como propio. Y hay otro tema que también me dio mucho coraje, Pues dije: no voy a hacer nada. Y les voy a decir por qué fue mi trabajo. Ahí les va. Yo en la licenciatura hice un trabajo sobre una tesis de segunda vuelta electoral eh, para la elección de presidente de la República. ¿Sale? Más o menos lo estoy hablando como por ahí del 2009. Hice un estudio muy detallado sobre la elección del 2006. Años después, el hijo mayor del que era mi asesor de tesis hizo un trabajo doctoral sobre la segunda vuelta electoral. Cuando consulto la obra, más de 100 páginas fueron tomadas de mi tesis profesional. Y esta persona, como tuvo acceso a la tesis al ser su papá, mi director de tesis, de alguna manera se llegó de la información. Su tesis fue muy pequeñita de él, fue como de 150 páginas, pero tuvo cierto padrinazgo en el doctorado. Pero de ella, de verdad, yo todavía me acuerdo de la obra y le dije, no, oye, si sí te pasaste de listo, esto no se vale porque de alguna manera cuando elaboré mi tesis sobre segunda vuelta electoral, fue un tema bien novedoso. Inclusive también si gustan se las comparto para que vean más o menos cómo operaba esta figura de la segunda vuelta electoral y la propuesta que en su momento pretendí establecer. Este, lamentablemente pues a veces sucede esto con las obras. Y es lamentable porque pues de alguna manera debíamos darle un seguimiento más serio a esos trabajos de investigación. Hoy en día ya hay muchos programas, compañeros, que califican la originalidad de un texto. Y nos pueden señalar que, que este, dentro de ese texto, ¿qué porcentaje realmente es un texto copiado? Es un texto no original. Entonces, la verdad es que vale la pena mencionar esto, ¿no? Muy bien. Ahí va. Siguiendo con nuestro trabajo de investigación. Tenemos otros aspectos muy importantes, como la cita de libros. Ya mencionamos un poco el modelo APA, pero vamos a ver el modelo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿sí? Vamos a ver el estilo Harvard y el estilo Chicago. Pongan mucha atención a algunas diferencias que podemos encontrar aquí. Ahí va. Del Castillo, Alemán G. Yasuma Hiruma A. El tema es la gobernanza local y la educación. Es una primera edición. Es editado en México por Flaxo 1969, página 437. Muy bien. Seguimos con eh, el estilo Harvard. Si se fijan, utiliza mayúsculas en los nombres, minúscula en, el, en la conjunción, el año en la cual se está consultando la obra, nuestro título, la ciudad de edición, la editorial. Y el país donde se está editando. Así se va a citar el modelo Harvard. El modelo Chicago. Altas y bajas. Sin abreviaturas el nombre, sino completo. Año de consulta. El tema de nuestra obra primera edición de forma completa sin abreviaturas, la ciudad de edición y el y la editorial. Flaxo México. Y el estilo APA. Altas y bajas, abreviando el, uno de los nombres, el año de consulta entre paréntesis, gobernanza local y educación, entre paréntesis, el número de edición, la ciudad de edición y Flaxo México, que es la editorial. ¿Vale? Normalmente les recomiendo que revisen los criterios editoriales de la UNAM, son bastantes buenos y sirven para el tema de investigación en las ciencias jurídicas. Muchas escuelas de Derecho se soportan en esta, en este, en estos criterios editoriales, que son una base crucial para nuestra investigación. Vamos bien, compañeros. Ok. Maestro, ¿tú se cita entonces en el estilo APA el año de la edición? Este, la regla general es que no nos lo está pidiendo en la, en la última edición, ¿eh? Nos pide el año de consulta de la, de, de la revisión. A veces coincide con, la, con el tema de la edición de la obra. No en el, el, este estilo, entonces, el, no. el año de la edición, ok. Ajá, para investigaciones jurídicas, sí. Y a veces es lo que usted merecía, mi estimado Raúl. Por ejemplo, en la UNAM tomamos como referencia APA, pero complementamos con el, los criterios editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Sí me entiende? Es decir, sí, yo, los, yo hago mi referencia bibliográfica formato APA, pero también tomo como, como datos complementarios las referencias del, del, de investigaciones jurídicas de la UNAM. Muy bien, complemento estos dos sistemas. Y es lo que me va a pedir por lo menos una tesis de grado en la UNAM, ya sea de, de licenciatura, de maestría o de doctorado. Muy bien. Muy bien. Okay. Doctor, Gracias. una pregunta. En todos los estilos, sí se cita la página, ¿verdad? De este doctor, aunque no aparece ahí en los ejemplos. Mm, la página, en el caso de una consulta electrónica, me dice usted, ¿verdad? Sí, me... Se, ¿Me escuchó? Nuevo Valles, este eh, en el caso de, de la UNAM eh, que vimos con antelación, pues vemos que es una referencia importante el tema del número de página, sobre todo cuando hacemos una referencia bibliográfica, como es en este caso el de la UNAM, si sí colocamos el número de página. Aunque tampoco nada nos impide que en el modelo APA coloquemos el número de páginas para hacer una referencia mucho más específica a, a la fuente que estamos consultando, ¿eh? no hay ninguna limitación. Este, Gracias, como, bien, como, sí, como bien nos estableció usted, mi estimado Raúl, estamos citando textualmente lo que dice APA, ¿eh? Pero hay un complemento, mi estimado Raúl. Es decir, no porque no hayamos colocado en pie de este número de página, Significa que no lo pueda llevar. A final de cuentas, APA se complementa. Usted lo dijo muy bien, Raúl, en una de las primeras intervenciones que tuvo sobre este modelo. Muy bien. Sí, profesor. Okay. Oiga, profesor, una pregunta. Y si yo, por ejemplo, a mí, en cuestión personal, ¿no? Si yo solamente quisiera usar el puro APA, ¿no pasa nada? Pues depende su, su comité tutorial. Porque a lo mejor a uno de su comité le dije, no sabes qué. A mí me interesa que utilices APA, pero cuando lo complementes con el Instituto de Investigaciones Jurídicas para la cita de páginas, para la cita de jurisprudencias. Lo que pasa que APA es normalmente a estudios referentes con la psicología y a uh -huh. veces no se complementa con el tema de las referencias que tomamos en cuenta en derecho. Por eso normalmente eh, se complementa. Okay. Otro, por ejemplo, los que sean de Puebla o de Guadalajara, de, de, de Jalisco. Tienen criterios editoriales también bastante buenos. Eh, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en su Facultad de Derecho, la verdad es que también tiene excelentes criterios editoriales. Lo mismo que la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Son bastante buenos. Y también destaco inclusive los del TEC de Monterrey, que son muy, muy buenos también. Muy bien. Se supone, compañeros, que toda escuela que ofrezca estudios de posgrado, eh, sobre todo a nivel doctoral, sí es importante que tengan sus referencias sobre sus trabajos de investigación. Eso es muy importante, que lo tomemos en consideración. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo citamos un capítulo del libro? Ahí va. Vemos investigaciones jurídicas. Vázquez LD y Serrano S. La obra se llama Los Principios de Universalidad, Interdependencia y Progresividad. Apuntes para su aplicación práctica. Vamos a consultarlo en una obra compilada por Miguel Carbonel y Pedro Salazar en la Reforma Constitucional de derechos humanos, un nuevo paradigma. Ciudad de México, editorial UNAM e Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sale el año 2011 y la página las número 163. Muy bien. Ok. Ahora vean lo que está sucediendo en los demás modelos. Tenemos a Harvard con el autor, los autores, perdón, la fecha de consulta, la obra, la compilación. Si se fijan, los apellidos de los autores empiezan con mayúsculas, así como sus nombres, la ciudad de edición, la editorial UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas y los autores que estoy haciendo referencia sobre esta obra colectiva. Vázquez Serrano, en la página número 163. ¿Vamos bien, compañeros? Estilo Chicago. Vázquez, Luis Daniel y Sandra Serrano. Recuerden que aquí los nombres son completos. El año de consulta. El tema. Esta obra se encuentra en una compilación llamada Apuntes para su práctica en la reforma constitucional de los derechos humanos, un nuevo paradigma, coordinado por Miguel Carbonell y por Pedro Salazar. Páginas 135-136. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La ciudad y la casa editora. En este orden lo vamos a tomar. Modelo APA. Los autores. El tema. La compilación. De Miguel Carbonell y de Pedro Salazar como editores, entre, entre paréntesis, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, las páginas que estamos consultando, la ciudad de edición y la casa editorial, que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Cómo citar una revista en estos modelos? Ahí va. Lo voy marcando, ¿eh? Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Modelo Harvard. Modelo Chicago. Ahí voy. Eh. Modelo Chicago. Modelo APA. Seguimos en el modelo Instituto de Investigaciones Jurídicas. El nombre de la obra, la revista el número de revista, 20 de 40, el año de la revista y las páginas que estamos consultando. Estilo Harvard, la revista, el número, que es el 40, y las páginas que se están consultando. ¿Sale? Recuerden que el modelo Chicago pone el nombre completo del autor, del tronco José, el año de consulta, entre comillas, el ensayo que estamos consultando, lo encontramos en la revista Perfiles Latinoamericanos, el número de revista y la página. APA, año de consulta, causas. En este caso, el tema que estamos analizando, el número de revista y las páginas que estamos consultando. Ahí podemos ver la referencia en cuanto a las revistas. Muy bien. Ahora bien, rápidamente, entramos a un periódico. Vean, UNAM, Harvard con mayúsculas, este. Chicago. Y vemos, por ejemplo, con nombre completo. Veremos Normas App. Seguimos con el tema de nuestro, la, el tema de nuestro, de lo que estamos consultando, que es. Corrupción y el pacto por México, el universal. ¿Sale? Ahí va. Corrupción y pacto por México. La corrupción y pacto por México. Pero aquí colocamos el día que estamos consultando este periódico. ¿Sale? Si se fijan en la UNAM, va al final. Le señalamos el periódico. Vean en qué momento se señala acá. Chicago al final, lo mismo que APA. Muy bien. La fecha de la consulta del periódico. En el caso de la UNAM va al final. Chicago, al igual que Harvard, va después de los nombres, pero en el caso de de, de APA también lo colocamos después del nombre. ¿Sale? La corrupción y el pacto por México y la página que se está consultando. ¿Algún comentario, compañeros? Muy bien. Periódico. Artículo digital, que fue una de las preguntas que me formularon. Hay que colocar de forma íntegra el link donde consultamos esa información. ¿El autor? Gastón Pérez. Gastón Pérez. Gastón Pérez, Luis Alberto. Chicago pone nombre completos. Gastón Pérez, Luis Alberto. El tema: lo comunitario como respuesta a la crisis moderna. En este caso, estamos consultando una revista electrónica Relaxo, revista estudiantil latinoamericana de ciencias sociales. ¿Dónde lo, ¿En qué fecha lo consultamos? Disponible en Relaxo y el sitio web. Seguimos. Lo comunitario y la respuesta a la crisis moderna, Relaxo, Revista Estudiantil Latinoamericana de Ciencias Sociales. La consulta es en línea y lo tenemos disponible en tal sitio web. Cuando lo consultamos agregamos entre paréntesis muy bien ok muy bien lo comunitario la respuesta de la crisis moderna lo mismo tomamos el link comprimido y la este eh, en este caso no señalamos la fecha de consulta y APA tampoco señala la fecha de la consulta, pero sí coloca el link de la obra que estamos consultando. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. ¿Qué es lo que les recomiendo? Si este material les sirve para un trabajo de investigación, utilícenlo y vamos a ir haciendo complementos sobre nuestros respectivos trabajos. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Muy bien, ok. Ahí va. Bien, ya terminamos un poco de metodología. Ahora quiero a que apliquemos muchas de estas cuestiones a temas prácticos, hablando un poco de la temática de la argumentación y la importancia del discurso en el derecho. Si me lo permiten, vamos a empezar esta temática. Porque necesito revisar estos puntos en particular. ¿Algunas dudas con el tema de la investigación y con el tema de citas y referencias bibliográficas, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, bien. Empezamos la siguiente unidad. Esta es la bibliografía para sus temas de metodología de la investigación jurídica. Si se fijan, tenemos el, de, el libro de Sampieri el de Carlos Muñoz Razo, el de Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda y manual de publicaciones de la American Psychological Association. Esos son los libros que estamos consultando. Muy bien para este punto en particular. Mi estimado Raúl, te escuchamos, por favor. Voy a hacer una pregunta. Este, por ejemplo, este, digámoslo así, cuando en la escuela, ¿no? Yo le digo a la escuela porque estaba pues, en una escuela, ¿no? Uh -huh. este, pero por en la escuela, digámoslo así, eh, los, los estudiantes llevan en, en ya en séptimo, octavo semestre seminario de, de tesis. Entonces, este, pues ahí se aborda la metodología. Eh, hay una cosa que, que yo he comentado, ¿verdad? Que no sé si esté en lo correcto, pero por ejemplo, mire, normalmente siempre as, a, asignan ¿verdad? A, a, un, a una persona que, que de alguna manera conoce la metodología, ¿sí? pero Ajá. sin embargo no es especialista en la materia. Digámoslo así. Sucede que a veces si eres de la rama del derecho, no sé, te asignan a un pedagogo, ¿no? A un iniciado en pedagogía, ¿no? Que, que, que viendo mal a lo mejor tiene estudios en, tiene maestría, no sé, en técnicas didácticas, ¿no? Y como parte de la maestría llevó a la metodología. Entonces, ellos sí conocen también de esta parte de lo que usted nos está platicando, ¿no? Está compartiendo, ¿no? Pero sin embargo, yo he notado... Que eh, los batallan mucho porque luego los alumnos se, se dirigen a, a la, al docente, pero no conoce, por ejemplo, de pues del el divorcio causado o de este, la, la homoparentalidad, temas de ese tipo, ¿no? Nomás conoce la parte metodológica, ¿no? Y yo he recomendado, ¿verdad? Que deberían poner a dos personas, ¿no? A quien dé la parte metodológica y quien sea, por ejemplo, especialista en la materia, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no sé a lo de los contadores, ¿no? Pues que le pongan un asesor, contador, y a lo mejor un metodológico, ¿no? Eh, los que están en derecho, pues a un abogado no sé qué opinión tenga o, o cómo se debe trabajar esa parte cuando uno es asesor de tesis, por ejemplo. Eh, considero que su director de tesis sí Ajá. debe tener el perfil o el conocimiento sobre el tema que está desarrollando. Porque si nos encontramos con un docente no experto en el tema que usted aborda, muchas de las interrogantes que va a formular durante su disertación de, de grado académico va a ser meramente metodológica, ¿no? Y ¿Sí? ello, ello podría llevar a un tema de frustración del propio alumno, porque no está entrando al fondo sino no solamente entra forma. Creo que sí sería importante que por lo menos el director de tesis sí sea un experto en la temática del de tema que se está abordando. Sí considero que el alumno se tiene que empapar de esta información, de estos modelos que hemos hecho referencia, pues para que en todo caso que lo cuestionen, funde su, su disertación, ¿no? Funde el, el, el tema en la cual confronta al sínodo. Creo que sí es importante tomar en consideración estos aspectos, mi estimado maestro. Ok, perfecto, maestro. Gracias. ¿eh? Sí, Gracias. muy bien. Mi estimado Carlos, te escuchamos, por favor, maestro Carlos. Gracias, maestro. Eh, una pregunta. Eh, con respecto a, a las citas, cuando se cita un artículo que no, no tiene autor, eh, ahí también puede existir plagio, si es que no hay autor. No hay autor. O sea, entonces, este, ¿y de dónde tomó la obra, la, la cita? ¿De Internet? Bueno, es que, ajá, es que, por ejemplo, hay este, luego artículos en Internet o, o luego creo que hay, hasta hay artículos este, de índole religiosa, ¿no? Que no, este, que no ponen el autor o citas de un periódico. Bueno, si no ponen la cita de ningún autor, creo que en primer lugar tendría que dudar de la información que le den en, en ese. En ese, portal de, en ese portal web, en ese periódico, en esa revista, porque de alguna manera el anónimo pues tiene poco carácter eh, serio en el tema de investigación. Creo que ya tendríamos que poner en tela de juicio a la persona que está emitiendo el comentario, mi estimado maestro. ¿Sale? Este, en todo caso, textos anónimos pues los podríamos hacer propios, pero no le confiaría tanto un tema de esta información que se obtenga sin una referencia metodológica bibliográfica, ¿no? Por ejemplo, usted como, como docente de un, de, a nivel licenciatura, vamos a poner un ejemplo, que un alumno le entregara un ensayo de 10 cuartillas sin ninguna referencia, sin ninguna nota al pie de página, sin ninguna consulta bibliográfica, ¿a usted le daría confianza al contenido que le está dando ese alumno? No, no verdad, definitivamente diría, bueno, ¿esta información de dónde la obtuvo, verdad? Sale que bajo qué supuesto llegó a este a este tema en particular. Lo más seguro que el alumno plagió la información. No me daría la certeza, ¿verdad? Caso contrario, como incluso hasta el caso que me comenta el maestro Raúl, que tengamos una referencia de que se coloquen un número exagerado de notas del pie de página, pero bueno, hay un soporte, de, de este, un sopor, soporte doctrinal de nuestro tema, de nuestro argumento, y nos guste o no nos guste, pues este sí tiene un aparato metodológico, sí tiene un aparato teórico bien cimentado, ¿sale? Por lo menos, por lo menos le investigó, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Estimados amigos, empezamos...